El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. ¡Vive! Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Vélez. Bienvenidos a Vive Digital. Estos son nuestros titulares. Todas las notarías de Colombia estarán en Internet como parte de la estrategia de gobierno en línea. En el departamento del Chocó, la telemedicina está salvando vidas. Un software de reconocimiento facial se convirtió en la herramienta de comunicación para un joven con parálisis de brazos y piernas. Llanero del Casanare quiere ser un vaquero digital. La noticia tecnológica de esta semana está en las notarías, entidades que entran al mundo virtual a través del portal único del notariado colombiano, donde el 100% de estos despachos tendrán su página web. En Colombia funcionan 872 notarías, algunas con más recursos tecnológicos que otras, pero todas llenas de documentos en papel. Por ley hay mucha diligencia, mucho trámite que requiere estar en documento físico. Todo esto cambiará a partir de este año. Trámites y servicios notariales también estarán en Internet a través de un portal único de notariado. Al acceder, automáticamente se tiene la opción de consultar 870 micrositios. Para cada una de las notarías se le asignó ese micrositio. Las notarías que en este momento tienen la página web tendrán la opción de trasladar su página web y la consulta entonces va a ser muy ágil. Los avances incluyen la entrega de un teléfono inteligente a los notarios para consultar documentos de su despacho, además de mejorar la comunicación entre funcionarios. Esto facilita muchísimo la aplicación de estas nuevas tecnologías porque los notarios de sitios apartadísimos, donde no hay cobertura de internet, donde no hay banda ancha, nos lo va a facilitar, entonces tenemos una cobertura 100% del territorio nacional. En los últimos 10 años el sistema notarial ha venido modernizándose y la presencia en la web es solamente el primer paso. Lo que se busca es que se puedan hacer más trámites por internet y que papeles como estos se vayan eliminando. Mientras las notarías del país establecen nuevos servicios en línea, otras entidades públicas ya tienen disponibles cerca de 600 trámites en internet. Todo esto ha llevado a Colombia a convertirse en líder de gobierno electrónico en América Latina. Francisco Camargo, gerente del programa Gobierno en Línea, explica de una manera muy simple los avances de las entidades públicas en Internet. Absolutamente todos los colombianos en algún momento de la vida hemos tenido que ir a perder tiempo en una entidad pública haciendo filas, colas y trámites innecesarios. Eso está cambiando en el país. Está cambiando el país gracias al gobierno en línea. ¿Por qué? Porque hoy en día se puede sacar el certificado del DAS en línea, el de la Procuraduría, el de la Contraloría, se puede hacer exportaciones por internet, pagar impuestos en línea. Eso es gobierno en línea. Es cuando le hacemos más fácil la vida a todos los colombianos. Entonces definimos unas iniciativas que son absolutamente importantes para avanzar en gobierno en Colombia. Tenemos gobierno en línea territorial. Tenemos la intranet gubernamental, que es una serie de servicios que permiten la interoperabilidad entre entidades públicas. Estamos trabajando para que dentro de 4 años en absolutamente todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional se haya reducido al máximo el uso del papel. Hoy en día cualquier televidente puede ver en contratos.gov.co toda la contratación pública del país. Ahora estamos viendo un segundo momento donde toda la contratación se va a hacer de manera electrónica. El gobierno en línea en últimas es una responsabilidad del Estado en su conjunto, del gobierno, de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y de cada uno de los colombianos. Jóvenes blogueros y emprendedores de Girón Santander aprovechan el aula de informática para crear contenidos digitales y construir su proyecto de vida. Hace 380 años, esta colonial población santanderiana quizá no imaginaba convertirse en la promotora del buen uso de las tecnologías en el aula de clase. Hoy, San Juan de Girón es tradición, historia, cultura y ejemplo nacional en apropiación de estas herramientas. Este es nuestro comité de redacción de prensa escolar del Colegio Juan Cristóbal Martínez, quien representa el periódico en línea Notis, la noticia juancrismar.wordpress.com.
El periódico virtual, para mí, el significado más grande es que el estudiante aprenda a leer, a escribir, a contar y a escuchar con TICS, con nuevas tecnologías. Nosotros publicamos noticias nuevas, actualizadas, que ayuden a las personas a utilizar estos nuevos recursos. ¿Quiénes quieren trabajar sobre la capacitación de padres? Organizados en grupos colaborativos de trabajo y con su propio club de amigos de la tecnología, la informática, comunicación e información CATICI, se motivan los estudiantes para interactuar, aprender, compartir y hasta enseñar. Así crean sus propios proyectos. A nosotros nos correspondió la de negocios, pero ¿qué vamos a hacer? Pues empresas de comestibles. Yo me encargo de diseñar el blog. Por medio de la web 2.0, subimos a la red nuestro blogger con la idea empresarial. Aquí está la fuente en la cual tenemos que estar seguros de... En un verdadero laboratorio de aprendizaje se ha convertido esta sala de informática con nuevas iniciativas respaldadas por el rector de la institución. Queremos que toda la comunidad educativa, no solamente los docentes o los estudiantes, sino que también los padres de familia, se vinculen a ese proceso del manejo de las tecnologías. La fórmula ganadora, alta dosis de carisma y responsabilidad de directivos y docentes, más apoyo de computadores para educar del Ministerio TIC, igual apropiación de la tecnología con excelentes resultados. ¿Se imagina un vaquero digital? Pues bien, en el departamento del Casanare, Michael Torres, un llanero de corazón, es ahora un ciudadano digital que quiere usar la tecnología en su tierra y con su ganado. ¡Upa! ¡Vamos! ¡Corral! ¡La vaquita para leche! Mi nombre es Michael Alonso Torres y los oficios acá de campo, de finca, es la vaquería, estar pendiente del ganado, de los becerros, de que no le vayan a caer gusanos en el ombligo, de que no se vayan a quedar por allá dentro del potrero. Es una costumbre ya muy antigua de nuestros padres, nuestros abuelos, y esto es como patrimonio, ¿qué le digo yo? Herencia, pues netamente del llano. Es un orgullo porque el trabajar en el campo ya hoy en día no se consigue la gente, no hay, todo el mundo quiere salir a otro ambiente, a trabajar en otras cosas, a estudiar. Michael Alonso Torres. Día a día tenemos que irnos capacitando, tenemos que ir obteniendo mejor conocimiento en todas las áreas. El hecho de ser del campo, el oficio campo, no quiere decir que nos vamos a quedar estancados ahí, sino que tenemos que avanzar en todo sentido de conocimiento, consultar de pronto un abono, los componentes, cómo se puede preparar, porque lo podemos hacer nosotros mismos a través del internet. Yo quiero ser un vaquero digital que a través de la tecnología pueda avanzar más en los cuidados de campo, de ganadería, de cultivos, de todo. Ser llanero vale un alma y muchas leguas de tiempo. Veamos en breve las noticias de la industria de tecnologías de la información y las comunicaciones. En Colombia, el 9.6% de los habitantes están suscritos a Internet fijo o móvil. Así lo dio a conocer el Boletín Trimestral TIC del cuarto trimestre de 2010, presentado por el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega. Estamos muy bien en los resultados que tenemos hasta ahora, pero esperamos que este año tengamos una aceleración aún mayor. El boletín también reporta que Colombia creció un 44.14% en las conexiones de Internet de banda ancha entre marzo y diciembre de 2010. El programa Compartel inició las presentaciones regionales de las estrategias de conectividad en convenio con gobernaciones y alcaldías con el fin de dar a conocer el despliegue de infraestructura para ofrecer conectividad y su puesta en funcionamiento. De cada 100 colombianos, 97 tiene telefonía móvil, 10 están suscritos a Internet fijo o móvil, lo que masifica la banca móvil en Colombia. Así lo dio a conocer el ministro TIC, Diego Molano Vega, durante el segundo Congreso de Acceso a Servicios Financieros, Sistemas y Herramientas de Pago, organizado por Asobancaria en Cartagena. El país va acelerando rápidamente sus proyectos de banca móvil, ya empiezan a aparecer diferentes modelos de banca móvil que llegan a los estratos 1, 2 y 3, que es nuestro interés. Que la gente en los lugares apartados del país no tenga que desplazarse hasta las cabeceras municipales a hacer sus transacciones bancarias o hacer los pagos.
En diferentes regiones del país, la consulta del Sisbén o el pago de los impuestos municipales se pueden hacer por Internet. Con el plan Vive Digital, el objetivo es que más colombianos accedan a estos servicios. Por eso, la estrategia Gobierno en Línea Territorial asesora a los servidores públicos de las regiones para que desarrollen nuevos trámites en línea. Más de 700 entidades territoriales en el país avanzan en gobierno en línea para contar con información de calidad en sus sitios web, espacios de interacción con los ciudadanos y el gran reto, ofrecer 3 trámites y un servicio en línea en sus municipios. Que el ciudadano común y corriente pueda interactuar para pagar un impuesto, pueda para conocer cómo está el estado de su vehículo, pueda saber cuánto debe de impuesto predial, pueda saber cualquier situación de su interacción del día a día de un ciudadano con el Estado. O sea que ya esas largas colas no las queremos, no se necesitan, no son válidas. Esa es una gran respuesta del Estado colombiano hacia la provincia, porque necesariamente a veces en la provincia nuestros alcaldes se quedan estancados con la tecnología anterior. Excelente que se pudiera hacer este tipo de trámites directamente por tecnologías de información y comunicación. Nosotros nos vamos a ahorrar un costo que es muy valioso, que es el tiempo. Es simplemente dar un clic y automáticamente siente el beneficio. Lo que busca es que las entidades locales, las gobernaciones, las alcaldías y demás entidades territoriales tengan procesos más eficientes, más transparentes, más participativos y que convoquen a la colaboración de la comunidad a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Departamentos como Atlántico, Antioquia y Casanare ya lo están haciendo. Han trabajado con nosotros 16 alcaldías y hemos capacitado a 51 funcionarios de las 16 alcaldías, lo mismo que hemos capacitado también a docentes de control del nivel nacional y el nivel departamental. Entre tanto, más de 1,000 ciudadanos digitales se preparan para fortalecer el gobierno en línea. Si nos capacitamos todos, pues nos vamos a sentir comprometidos no solamente con nosotros mismos, sino con la comunidad, con nuestros hijos, con los colegios, porque pues al mismo tiempo vamos a transmitir a ellos esta información y va a ser mucho más fácil que todos encontremos y podamos agilizar trámites. La estrategia Gobierno en Línea también está presente en las redes sociales. Allí la interacción con los ciudadanos es fundamental. Veamos cómo funciona. Hola amigos de Vive Digital, soy arroba Claudia Berbeo y hoy estamos nuevamente para compartir acerca de las experiencias en las redes sociales. Hoy vamos a hablar de cómo las entidades del Estado trabajan las redes sociales y manejan estos canales. Y para esto nos acompaña Yadira Rodríguez, arroba Yadiluna, quien maneja las redes sociales de Gobierno en Línea. Hola Claudia y amigos de la red, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo se manejan los canales de gobierno en línea? Claudia, tenemos presencia en canales como Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, y todos esos canales están enlazados en el portal del Estado colombiano en www.gobiernoenlinea.gov.co. Usualmente recibimos inquietudes de usuarios en estos canales y lo que nosotros tratamos de hacer a través de una estrategia en redes sociales que tenemos es escalar las inquietudes para darle una respuesta a cada necesidad que plantean los usuarios. ¿Y cómo ha sido el compromiso de dichas entidades para dar respuesta oportuna a las inquietudes de los ciudadanos? Bueno, pues estamos empezando a socializar el tema con las entidades están empezando a tener presencia. Afortunadamente hay unas entidades que ya tienen muy buenos resultados en su interacción con el usuario. Y es que esto es lo más importante, porque las redes sociales no solo son un canal para difundir información, son un canal de interacción y de relación constante con la ciudadanía. Veamos ahora la siguiente experiencia. Mira, Claudia, específicamente pues hablando un poco de la experiencia de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Medellín, pues te quiero contar que a través de este medio, pues nosotros podemos como ciudadanos enterarnos de las novedades, de la ocurrencia de accidentes, de las condiciones de las vías y demás. Asimismo podemos recibir recomendaciones desde la Administración Municipal como ciudadanos para saber qué es lo que está ocurriendo o qué prevenciones debemos tener en cuenta a la hora de conducir un vehículo. Muchas gracias, Juan. No olviden seguir a @ministerio_tic y a la Brigada Digital, @Brigada Digital. Y a propósito, muchas gracias a todos los que respondieron qué es un hashtag. La semana pasada hice la pregunta en Twitter. Muchas gracias a ustedes y bueno, muchas gracias Yadira por acompañarnos. Es una gran labor la que están haciendo en @gobiernoenlinea. A ti muchas gracias. Como vemos, la tecnología está al servicio de los ciudadanos.
Es el caso de Omar Sánchez, quien hace 3 años sufrió un accidente que lo dejó cuadripléjico. Su vida cambió, pero ahora un software de reconocimiento facial le permite volver a estudiar y conectarse con el mundo virtual. Lesionó la médula. En un principio los médicos decían que su única comunicación que iba a tener iban a ser sus ojos. Han pasado cerca de 3 años del accidente que dejó a Omar sin movilidad en brazos y piernas. Días después de la tragedia dijo: siempre hay que seguir adelante, nunca retroceder. Y así lo ha hecho. Volvió a estudiar con la ayuda de un software que reconoce sus expresiones faciales. Así, él opera su computador sin usar las manos. Un ratón virtual, un mouse virtual, permite que la persona, solo con movimientos faciales, con gestos y con movimientos de la cabeza, pueda hacer funcionar el mouse a través de la pantalla y hacer clic, por ejemplo, con el pestañeo de los ojos. Básicamente me ha creado una independencia. Me ha ayudado a ser más útil, ya que me llevaba pues, a incentivarme a volver a estudiar. La mayor lección me la ha dado mi propio hijo. Las ganas de vivir, de luchar, de no rendirse, de no vencerse, de cada día retar la vida y seguir adelante para cumplir sus sueños. Uno de ellos, ser profesional. El otro sueño es que la tecnología siga ayudando a las personas en condición de discapacidad. Quizá en el futuro ya no se necesiten ni siquiera las pantallas para poder llegar a manejar un computador. ¿Sabe usted qué es el spyware? A. Héroe de videojuego que combate contra espías rusos. B. Software espía que se instala en un computador para recopilar información sobre el usuario y distribuirlo a empresas publicitarias u otras organizaciones interesadas. C. Software para diseñar. La respuesta en minutos. Veamos la segunda ronda de las noticias TIC. La Agencia Nacional del Espectro, entidad adscrita al Ministerio TIC, presentó el proyecto de asignación de espectro para servicios móviles terrestres de tercera y cuarta generación de hasta 30 MHz en la banda 1900 MHz. En Sogamoso, Boyacá, ante las comisiones terceras y cuartas de Cámara de Representantes y Senado, entre otros, el ministro TIC, Diego Molano Vega, enfatizó en el apoyo transversal a la competitividad y al desarrollo regional, sector estratégico innovador y herramienta de buen gobierno. Nuestro reto es justamente expandir el Internet en los estratos bajos. Por eso, señores congresistas, el artículo 50 del Plan Nacional de Desarrollo es muy importante, para mí el más importante de todo el plan, y es los planes de Internet social. En la capital del Chocó, pacientes de la clínica Quibdó son atendidos a través de Internet por médicos colombianos que desde Florida Blanca, Santander, prestan los más avanzados servicios de telemedicina. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo. Esta es Quibdó, capital del departamento del Chocó, ubicado a orillas del río Atrato en el occidente de Colombia. Su población está compuesta por afrocolombianos e indígenas y hasta aquí ha llegado la tecnología a través de la telemedicina para prestar servicios de salud especializada a los habitantes de esta apartada región del país. Buenas tardes, doctora Ayala, ¿cómo están? Doctora, buenas tardes. Para comentarle un paciente que me acaba de ingresar a la UCI, se le tomó la radiografía, el electrocardiograma, correcto, el ingreso acá, se la acabo de enviar para que haga el favor y me la valore. Aquí estoy mirando el registro del electrocardiograma, lo único que llama la atención es una importante taquicardia. Las ventajas de tener telemedicina en nuestro departamento es que además de que es la única unidad de cuidados intensivos que tenemos en todo el departamento del Chocó, tenemos la capacidad de contar con médicos especialistas que no están en nuestro departamento y tenemos una comunicación las 24 horas al día de ellos para pacientes con patologías complejas y tenemos especialistas en todas las áreas que me puedo comunicar por internet o por teléfono y me dan su manejo así no estén al lado del paciente. Hemos implementado toda una serie de tecnologías desde el punto de vista radiológico, electrocardiográfico,
y las herramientas virtuales para facilitar esa comunicación con el médico remoto, que muchas veces necesita la asesoría del especialista y en muchas ocasiones no la tiene. Un servicio a distancia que permite la transmisión de datos clínicos especializados es un ejemplo de la tecnología al servicio de los colombianos. El programa Compartel del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones beneficia a hospitales del país con conectividad. Aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. ¿Sabe usted qué es el spyware? La respuesta correcta es la B. Software espía que se instala en un computador para recopilar información sobre el usuario y distribuirlo a empresas publicitarias u otras organizaciones interesadas. Se calcula que en el mundo hay cerca de 300 millones de páginas web. Imagínese la cantidad de contenidos digitales que hay actualmente en la red. Para saber más, la viceministra María Carolina Hoyos Turbay nos da algunos tips. Hola. Les quiero hablar de contenidos digitales. Hoy les tengo unas cifras bien interesantes para que se den cuenta cómo la industria de los contenidos digitales está cogiendo una fortaleza en el mundo realmente interesante. Primero, ¿ustedes se imaginan que en el año 2010 se consumieron aproximadamente en materia de contenidos, oiga bien la cifra, 320 billones de dólares a nivel mundial? Sobre todo el consumo mayor fue en contenidos de internet y adicionalmente en contenidos móviles. El mercado de publicidad digital en Colombia, en relación al 2009 con el 2010, creció un 56%, ajustando unas cifras de ingresos de 77 mil millones de pesos. Y oigan esto tan interesante, hoy la comunidad de Facebook en Colombia es más grande que los habitantes en Bogotá, es decir, Bogotá tiene alrededor de 8 o 9 millones de habitantes. Y la comunidad de Facebook en Colombia tiene hoy 13 millones de ciudadanos digitales. Y miren esta cifra que también es bien interesante y que es producto de una encuesta realizada por Ipsos Napoleón Franco, contratada por el Ministerio de Tecnologías de la Información el año pasado, en diciembre, donde dice que los colombianos estamos consumiendo más horas del día internet que televisión. Y para finalizar, mi dato de cierre es que, consultado en una encuesta, se dieron cuenta que los colombianos, antes de salir a comprar un producto, están buscando en internet cuáles son las mejores opciones. De cada 10, 9 compradores entran primero a la red y consultan las bondades y las ventajas de estos productos. De esta manera me despido. Un abrazo digital para todos. Soy @mcarolinahoyost. Carmenza Sánchez es una mujer de hogares ahora conocida en su pueblo como una mujer TIC. El equipo de Vive Digital viajó hasta Mutisco, a norte de Santander, para ver cómo usa ella la tecnología. Estamos ubicados en el restaurante escolar del Colegio Nuestra Señora La Merced del municipio de Mutisco. Soy manipuladora de alimentos en el restaurante escolar del colegio. Empezamos desde las 6:30, que uno pone el agua a calentar, que la sopa, que el arroz, que las fritas, que las tajadas. Le doy clic ahí donde dice mensajes. Yo en mi tiempo libre me gusta leer y me gusta ir al telecentro, al internet que hay en el colegio. Me escribió Oscar Leonel. Me divierto, me distraigo un rato, dejo el estrés del día a día mío. Soy feliz. Gracias a las capacitaciones y en el buscador de amigos he encontrado a nuestros amigos, nuestras familias. Hoy en día lo primordial es entro al Facebook, me conecto con unos amigos que tengo que estar en Estados Unidos, entro buscándolos a ellos, leo la prensa digital. Yo todo eso me parecía, pero ahora puedo leer la prensa, leo libros, artículos de libros. Me gusta todo porque a mí me gusta leer mucho. Con el nuevo telecentro de Mutisco, cerca de 515 personas se han capacitado digitalmente. De aquí han surgido auténticas mujeres TIC, talentosas, intuitivas y creativas. Carmenza es hoy una de las 52 mujeres del país que participaron en el concurso Mujeres TIC, organizado por Compartel y la Unión Temporal Meranibet para premiar a líderes en tecnología usuarias de los telecentros. Ser una de las 52 mujeres TIC del país para mí me llena de orgullo, porque son una de las metas que he podido alcanzar asistiendo al telecentro. Antes todo era frío, sin acceso a la tecnología. Desde que entró en mi vida, se acabó la monotonía. Se acabó la monotonía y llegó la felicidad. Desde que entró en mi vida, la era digital.
Con estas historias de uso y apropiación de tecnología termina este capítulo de Vive Digital. Recuerde que puede participar a través de Facebook en Ministerio TIC Colombia o Cuéntele al Ministro y en Twitter @ministerio_TIC. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.